Muy buenos días, mi nombre es Diego Mora y este viernes 29 de mayo vamos a revisar el mercado financiero internacional. Por favor, lo primero es que me confirmen que se escucha y se ve a la perfección. Se ve perfecto, Carlos. No se ve, solo se escucha, dice Mario. Audio y video ok, bueno hay respuestas mixtas parece, ¿eh? pero parece que hay más respuestas de que se ve bien. Sí, todo ok. Al, al, a los que no se les vea, traten de actualizar el, la gráfica. Ya. Estamos listos, estamos perfectos. Ya, partamos entonces. ¿Por qué tengo el Nasdaq en la gráfica? Porque me gustaría que pudiésemos revisar lo que está pasando un poco más en el mediano plazo. Voy a cerrar el MACD aquí. Bueno, yo suelo mirar renta variable con el Nasdaq, también podría ser con el SP500. Pero es importante que entendamos en qué situación estamos en la bolsa internacional. Teníamos acá este, este suelo redondeado que se había roto, este neckline, objetivo ya cumplido, pero ya estamos perdiendo la directriz y ten, teniendo nuestra primera seguidilla de máximos decrecientes. Por lo tanto, a nivel de sobrecompra, de sobreventa, estamos perdiendo un poco de fuerza, eso es real, pero eh, está batallando el precio por volver a retomar su tendencia alcista. Ahora, ya no estoy tan convencido como antes de que efectivamente vayamos a romper nuevamente esta directriz bajista para seguir con la tendencia alcista, sino que me interesa analizar esto como una zona de consolidación. Ahora, si empezamos a analizar el NASDAQ a modo de zona de consolidación, igual tenemos que estar atentos a los patrones que se vayan dando aquí en el cortísimo plazo. Y respecto a patrones, yo veo que el que actualmente está vigente, que podría funcionar como un triángulo ascendente o como un doble piso, es esta figura que estamos viendo acá, este estilo de triángulo ascendente, que está marcado por este pic y este pic. Creo yo que con la ruptura... De este neckline se activó esta, este movimiento alcista, siendo bien ambicioso. Podríamos apuntar hacia este objetivo. Ahora, yo solamente me animaría a este objetivo siempre y cuando se siga respetando este mínimo. Ya en la medida que ya se pierda, está intentando romper, pero en la medida que se pierda este soporte de los eh, 9.340, creo que se invalidaría. Yo estoy abierto a ambos escenarios, ya no estoy tan alcista como antes. Eh, obviamente estamos con el escenario de que Donald Trump está aplicando estos, estas restricciones al mercado tecnológico, principalmente con Twitter, que está señalando sus mensajes como violentos, eh, está generando varias recesiones también con Facebook, está quitándole la libertad de, de movimiento que tenían anteriormente el sector tecnológico. Por lo tanto, hoy en día soy mucho más cauto con el sector tecnológico. Está tratando de romper, está tratando de recuperar, pero hay que ver hacia dónde se va. Si logra recuperar la resistencia de los 9.460, cosa que no está haciendo, me iría alcista. De lo contrario, empezaría a ya a, a arrepentirme del movimiento. Ahora, en el cortísimo plazo, igual tiene sentido ir a buscar la próxima resistencia que vendría siendo este, este máximo acá, el 9543. Ya, vayamos a otros mercados mientras. Tenemos acá petróleo que estaba en una situación similar. Eh, esto es petróleo Brent. Si bien hay varios contratos acá, podemos ver que se comienza a ver algún tipo de ruptura que podría darme también un suelo redondeado, un hombro cabeza, un hombro invertido, como lo quieran ver, pero ya está mucho más débil que otros activos de renta variable. Al parecer, aún no logra eh, establecerse por sobre esta resistencia, y mientras no lo haga, este objetivo es mucho más débil. Ahora, para quienes son alcistas... Hay primeros objetivos que tenemos que ir cumpliendo antes de llegar, obviamente, a los 51, que estamos hablando de una alza prácticamente de 49%. Por supuesto que primero estarían los máximos anteriores para quienes estén haciendo trading de corto plazo. En segundo caso, los 38.94. Tercer escenario, los 45. Y como último escenario, los 51. Si bien el escenario está alcista, está muy débil, está consolidando acá y, y necesitamos catalizadores. Necesitamos catalizadores. Las tensiones con Estados Unidos y China eh, no están permitiendo que la bolsa siga con su senda alcista. Pareciera un tema menor, pero bueno, cada vez que hemos eh, subvalorado los temas que podrían afectar a la, al mercado, terminan siendo desastrosos. Entonces, igual el mercado hoy en día es mucho más cauteloso que antes. ¿Ya? Altísima volatilidad en Nasdaq, hay que ver qué ocurre ahí. ¿ya? Bitcoin, criptomonedas, tenemos un neckline importante, los 10.400. Eh, yo estoy expectante a la ruptura de, de este neckline, porque a medida que se genere la ruptura, podríamos tener ya un estilo de hombro, cabeza, hombro invertido o algún tipo de movimiento eh, de, de cambio de tendencia. MACD en velas diarias, ya lo tengo bien configurado. Claro, ya me está mostrando signos de tendencia alcista, pero para confirmarlas de forma definitiva, me encantaría ver una ruptura sobre los 10.300 que ya me confirmarían una tendencia alcista. ¿Ya? De lo contrario, no me animaría todavía, de hecho, lo más probable es que llegando a esta zona tenga algún retroceso y el retroceso perfectamente puede ser de, de 34%, no deja de ser. S500, bueno, no voy a echar mucho el vistazo porque en el fondo es bastante similar al SP500, aunque sí me hay que recalcar que eh, tiene mucho más espacio para poder seguir subiendo. Fíjense que este cambio de tendencia que había generado el SP500 aún no se cumple, mientras que el del Nasdaq se cumplió hace ya varios días atrás. En el caso del Nasdaq, ya estamos viendo movimiento por sobre el objetivo. Por lo tanto, si alguien tiene expectativas alcistas en, el, en la renta variable, creo que debiese ponderar un poco más el SP500, que tiene mucho más espacio por subir. Ahora, obviamente es el Nasdaq el que ha subido por motivos concretos, por el auge del sector tecnológico, del Internet y todo lo que ha favorecido el tema del COVID. Oro, uno de mis favoritos en términos alcistas figura de cambio de tendencia ya cumplida, ¿ya? Y a pesar de que ya se cumplió, estamos viendo máximos y mínimos crecientes sobre el objetivo cumplido, lo cual ya nos abre el apetito, lo habíamos dicho, hasta los 1793 y en segunda instancia los 1910, ¿ya? Si nos acercamos un poco, en velas un poco más cercanas, podemos ver estructuras que efectivamente me, me podrían acompañar algún impulso adicional hacia esta zona. Este mínimo sigue siendo superior. Rompemos estas directrices bajistas y, en la medida que se vayan generando patrones de continuidad aquí, creo que tiene sentido buscar compras en el oro con stop loss bajo los mínimos anteriores. El primer objetivo: 1793 y para los más ambiciosos, ir a buscar los 1910. ¿ya? Ahora, esto por supuesto que en H4. No es necesario tomar la transacción en H4 y esperar un mes para que se cumpla, sino que también podemos aprovechar estas proyecciones para, en el cortísimo plazo, buscar movimientos alcistas. Por ejemplo, alguien que esté mirando oro, que esté viendo que se está rompiendo, que se están generando patrones de cambio aquí, perfectamente podemos aprovechar toda esta zona para ir buscando quizás los máximos anteriores. Y estos son posiciones de M30, que serían de uno o dos días máximo. Dólar contrapeso chileno. Bueno, este es uno de mis favoritos. Ya he estado en muchos seminarios. De hecho, los invito a, a la sección del diario financiero. Ahora el diario financiero tiene una sección del Dólar del Bike XTV, XTV, donde acá pueden encontrar muchos seminarios que hace Pablo Gil, que hace José Raúl, que hago yo. Constantemente estamos eh, subiendo información. Seminarios destacados. Todo relacionado al dólar. ¿eh? Dólar e instrumentos de interés local. Como el cobre, eh, el ETF de la bolsa local, etcétera, Y está bastante bueno. Y en estas píldoras, de hecho... Voy a seguir haciéndole publicidad al tema porque en estas píldoras de aquí, en estas píldoras que duran, fíjense, ah, bueno, duran aproximadamente 6-7 minutos, no más que eso. Vamos revisando el dólar contra el peso chileno eh, cada dos días aproximadamente. Y en estos seminarios, en estas píldoras, había comentado la posibilidad de que el dólar, al momento de romper esta directriz alcista y confirmar con esta ruptura de la zona de control en los 826, se activaba todo este retroceso hasta los 794. Yo el dólar peso me gusta verlo con Heikinachi, para verlo un poco con, con gaps rellenados. Y sí creo que toda esta zona puede ser un excelente piso para poder comprar, quizás una, una compra a precio de mercado. En los 798, o haber dejado una orden pendiente en 800 tenía todo el sentido del mundo porque podríamos tener nuestro, nuestro stop aquí abajo. MACD aún no pierde la tendencia alcista, por lo cual eh, lo más probable es que aquí se vaya generando un estilo de doble piso con el cual nos pudiésemos animar con algún movimiento alcista de cambio a favor de la tendencia principal, que por supuesto que es alcista. ¿Ya? Entonces, eh, para poder entrar en dólar peso, a mí me interesa poder agarrar un buen precio. ¿Cuál podría ser un buen precio? Toda esta zona de acá. Creo que tiene sentido agarrar precios en esta banda. Lo voy a dejar en amarillo o naranjo. Y la otra opción de entrada es como ya habiendo un patrón, pero para eso hay que esperar un poco más. un patrón acá, con la ruptura del patrón del neckline, poder animarnos con una compra con objetivo en 864. Por supuesto que ahí tendríamos que situar nuestro stop bajo los mínimos que se vayan generando. César preguntaba dónde eh, acá. Ustedes entran a la página del diario financiero. Esto, obviamente, nosotros tenemos clientes de, de toda Latinoamérica, pero esto es un poco más enfocado al cliente que opera dólar contra peso chilenos. Por supuesto que cualquier persona de Latinoamérica puede operar don, dólar contra peso chilenos, pero si quieren obtener más información, hacen clic acá. Acá. Dólar by XTV, en la página del diario financiero. Hacen clic ahí. Y se abre un portal, Mundo Dólar, de XTV para el diario financiero, donde hay muchos videos bien cortitos, ¿ah? ¿eh? Seis minutos, siete minutos de Pablo Gil, de Miguel Marcos, José Raúl, míos, que son bastante buenos. Y, y enfocado en el dólar, contra el peso chileno para quienes les interese. Ahora, eh, alguien me preguntaba por el dólar index. Creo haber visto hace un par de días atrás una ruptura importante que por supuesto se va dando eh, fundamentado por lo que está ocurriendo con la bolsa internacional fíjense que acá estamos en tendencia alcista sí, en dólar index pero de coronavirus inyección de liquidez y consolidación pero esta consolidación al parecer está perdiendo fuerza y se ha decantado por las caídas así que creo que lo más probable es que el dólar index tenga una caída un, un retroceso importante hasta los 96.4 Esto vendría siendo una caída potencial de 2.7%. Por supuesto que aquí puede haber pullback para luego ver un nuevo retroceso, pero el escenario, por lo, menos, por lo menos el momentum del dólar index y por ende del dólar a nivel internacional, dólar peso también retrocediendo es bajista, lo cual también nos abre el apetito un poco. Miren, está rompiendo aquí acertamos un poco con el, lo que habíamos conversado, porque a pesar de la volatilidad de la apertura, estamos viendo movimientos alcistas. Y fíjense aquí, ¿eh? esto es como una, no sé cuántas veces se dan como entradas en los seminarios de apertura, pero tenemos esto, ¿no? Análisis técnico básico. Bueno, se había confirmado acá con la ruptura. Este retroceso, mientras no perdiera este mínimo, seguía estando válido. Pero creo que esto sigue vigente. Entonces, aquí se está dando algo a precio de mercado. Bueno, ahí dependía de ustedes dónde querían entrar. Pero para quien quiera entrar, a ver si nos queda todavía el ratio. Sí, estamos como, es como la última oportunidad de poder entrar porque ya el, el ratio riesgo retorno ya se nos vuelve un poco no rentable. La otra opción es, es poder esperar que retroceda y vaya generando un mínimo y, y ajustar el stop loss hacia ese mínimo que se vaya generando después, pero considerando la entrada inicial, más o menos este es el escenario. Ahora, es súper difícil eh, no confundirse, o es súper fácil confundirse al momento de que abre el mercado y estas velas son rojas, mostrando mucha debilidad, porque estas velas volátiles que se ven aquí en algún minuto fueron rojas y rojas con mucha caída. Entonces, eh, es importante poder esperar el cierre de la vela y poder ver el bosque más que el árbol. ¿Ya? Porque si ustedes ven esas velas con rechazo bajista, todas verdes, la verdad es que es una señal de alza, es una señal de alcista. Y si vamos viendo el detalle más cercano, bueno, ahí se ven efectivamente un mini doble piso que se va concretando ahora y esperemos que siga subiendo. Euro dólar, bueno, uno de los grandes beneficiados de los últimos días, estábamos viendo divergencias. Eh, alcistas hace un par de días atrás, las cuales ya se han ido concretando un poco, y fíjense que en el fondo vamos viendo ciertos patrones. A mí me encantan los patrones de, del análisis técnico básico, porque siento que eh, me, me permiten eh, ser más concreto, saber dónde entrar, saber dónde salir, y considerando la volatilidad que trae el euro, no es para nada una idea descabellada ir a buscar los máximos del 8 de marzo del 2020 ya pero incluso para quienes sean más cortoplacistas y quieran ver el gráfico del euro más en el corto plazo podríamos ir a buscar esto más o menos triángulo doble piso como lo quieran llamar lo importante es que la proyección es esa y es un poco más cercana. Ya, pero buen momentum alcista para el euro. Que también, por supuesto, coincide con la ruptura bajista del dólar index. Recordemos que el 60% de la composición del dólar index es euro. DAX alemán. A ver, esto no lo veo hace rato. Borrando aquí, velas diarias, ruptura agresiva aquí, pasaba una directriz. Recuerdo, todavía estamos en tendencia bajista en el DAX, no olvidar. Esta caída fue demasiado agresiva, pero seguramente eh, MACD se va a ir actualizando. Ya estamos rompiendo el 61,8 y, y si esto se establece aquí, quizás podamos ver una recuperación completa. Ahora, pensando más en el cortísimo plazo, hay ciertas directrices que están vigentes, veamos. Esta sigue vigente. Y creo que el tercer impacto sobre esta directriz podría servir quizás para animarnos con nuevas compras. O si eventualmente rompe, ver hasta dónde puede retroceder, esperar la figura de consolidación que se vaya generando y volver a buscar movimientos alcistas. ¿Ya? Pero en el cortísimo plazo, en el cortísimo plazo, M30, M15. H1, el escenario está alcista. Incluso en H4 también. En H4 ha agarrado mucha fuerza. Solamente es en velas diarias que le falta consolidar. ¿Por qué? Porque por supuesto que eh, MACD se va actualizando con el pasar de los días. Ya? No sé si quieren ver algún instrumento en particular. Neozelandés, a ver, echémosle un vistazo. Divisas las tengo un poco botadas, pero le podemos echar un vistazo, por supuesto. Neozelandés contra dólar. No se lo han sí Ya neozelandés dólar veamos un poco el panorama en velas diarias Fuert, fuertísima tendencia bajista atención con esta ruptura de este neckline bueno esto lo tenía marcado hace mucho tiempo pero al parecer estamos interactuando con la, con el soporte que se rompió que ahora vendría siendo mi resistencia va a depender por supuesto de la temporalidad con la que estemos transando pero toda esta zona es una zona de para mí eh, de espera para ver Qué va a ocurrir finalmente, a ver si nos animamos con nuevas caídas o vemos alguna recuperación, cosa que veo menos probable. ¿eh? Siempre lo más probable es irse a favor de la tendencia. Macd muy bajista, muy bajista, por lo tanto acá si nos vamos al corto plazo, yo estaría atento de agarrar toda esta zona, de aprovecharla como porque probablemente si es que después empieza a retroceder serían por lejos los mejores precios de, de caídas. ¿Ya? Obviamente, con estos blogs sobre esta resistencia para protegernos ante cualquier cosa. Cobre, me preguntaba por cobre. Eh, el cobre, para que le echen un vistazo, también está en la sección del diario financiero. Y en el cobre, lo tengo en la retina, está la, la resistencia que tiene que probar en los 5.400 dólares por tonelada aquí mismo y estamos justamente atacando acá por supuesto que el cobre al igual que la bolsa local eh, está en una situación de tendencia bajista absoluta este estilo de hombro cabeza a hombro que se había generado buscando movimientos bajistas está teniendo su pullback podría retroceder acá pero esta zona de aquí eh, debiese coincidir con alguna caída posterior que de hecho también nos podría traer el dólar de vuelta el, con el rebote que estábamos viendo. Entonces, estas subidas que estamos viendo en el cobre, lo más lógico es que se detengan aquí y en esta zona poder buscar patrones de vuelta. Creo que es lo más sensato. ya Bueno, así que esos chicos, ha sido el seminario por el día de hoy. Harto instrumento. Recuerden seguir el análisis técnico, usen Stop Loss y nos estaremos viendo el próximo viernes en otro seminario de apertura de mercados. Que estén muy bien, saludos.